Y ahora vamos al tema de hoy, las primeras reacciones que ha provocado en el gobierno y en otros sectores el mensaje de la conferencia episcopal a propósito del tiempo de cuaresma. Un mensaje que reflexiona sobre distintos temas de la realidad nacional desde la perspectiva de la doctrina de la iglesia. Cuestiona la forma de hacer política porque dice que se distancia de los intereses y las necesidades de la gente, habla de tópicos concretos y de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en distintos puntos del país, los obispos hablan de lo que llaman una especie de indolencia de la sociedad ante esta clase de situaciones y también analizan... El modelo económico vigente en el país que está enfocado en el crecimiento económico sin que éste tenga un rostro humano, dicen los obispos de la conferencia episcopal. Ayer, durante una conferencia auspiciada por AmChan, en la que el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, reivindicó los resultados. De la alianza establecida entre el sector privado y el gobierno, los resultados económicos. El asesor presidencial Bayardo Arce, que estaba presente, le preguntaron sobre el mensaje de los obispos y dijo Arce: a pesar de que los obispos dicen que han captado un estado de descontento y, en algunos casos, de miedo de la población, que los obispos deberían salir de sus catedrales y de sus vehículos de aire acondicionado para conocer lo que la población realmente piensa y entonces se darían cuenta que el crecimiento económico viene acompañado también de programas gubernamentales que transfieren beneficios sociales a los pobres. Eso es lo que dijo... El asesor económico en temas, temas económicos, eh, Bayardo Arce. Nos acompaña esta noche Andrés Pérez Baltodano, politólogo, profesor de la Universidad de Western Ontario en Estados Unidos, investigador asociado en la UCA también, donde actualmente participa en un curso de doctorado. En Ciencias Sociales, Andrés Pérez es autor de varios libros ya clásicos sobre la historia del pensamiento y la cultura política nacional entre el Estado Conquistador y el Estado-Nación, la subversión ética de nuestra realidad y su último libro se titula Los jóvenes y el post-Sandinismo. Buenas noches, Andrés, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Eh, la Universidad de Western en Canadá, Me dijiste Estados Unidos. Pero Perdón. <laughs> Tu reacción a este posicionamiento del mensaje de la conferencia episcopal. El año pasado, el 21 de mayo, los obispos hicieron público un documento que creó mucha expectativa porque nació de un encuentro que tuvieron con el presidente Ortega. En esa ocasión abordaron muchos más temas que en el mensaje de Cuaresma. Eh, mucha gente dijo, esto es una agenda para el país, sin embargo, de alguna manera el gobierno dio la vuelta a la página. Se abordaron entonces planteamientos relacionados con la necesidad urgente de hacer un recambio total del sistema electoral, no ocurrió nada, ahora vienen los obispos nuevamente con este mensaje de cuaresma. Bueno, uno se pregunta, ¿tiene derecho la Iglesia, o incluso tiene la Iglesia la responsabilidad de hacer críticas al funcionamiento del modelo económico, al marco ético dentro del que funciona el país en este momento y específicamente al gobierno, a la corrupción que nos, que nos corroe? Eh, y a todo eso yo digo absolutamente sí. ¿Es efectiva la Iglesia cuando hace esos planteamientos, cuando hace esas críticas? A mi juicio no, eh, y eso tiene que ver con las debilidades de, de la misma institución, las debilidades de la iglesia. Entonces yo planteo, si es importante que hagan una crítica, tienen que hacerla, deben hacerla, deben saber hacerla sin meterse en política partidaria, como ellos mismos saben, pero tienen problemas fundamentales que yo creo que es importante que la iglesia los reconozca para enfrentarlos y precisamente para desarrollar su capacidad crítica y su capacidad para contribuir al desarrollo correcto del país. Pero los obispos dicen Andrés que ellos no se proponen generar una movilización, una protesta, que de no acuerdo. están convocando a la gente a nada, que están llamando a una reflexión desde la conciencia y que por eso es que precisamente hacen hacen estos mensajes críticos en el tiempo de Cuaresma. Sin embargo, desde el otro lado vemos unas reacciones que se producen en voceros del gobierno como Vallardo Arce, descalificando a los obispos, diciendo no están conectados con la realidad y por lo tanto no deberían hacer esas opiniones. Es que fíjate que eh, desafortunadamente es, es fácil contradecir lo que dicen eh, eh, o algunas de las cosas que dicen los obispos. Y no me estoy poniendo de ninguna manera a la par o apoyando la, las declaraciones de Vallardo Arce, Arce, quien para mí representa un gobierno que no tiene ninguna credibilidad eh, o, 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 o legitimidad. Eh, pero de nuevo, la iglesia tiene problemas fundamentales que tiene que reconocer. Tiene un problema, para mí tiene tres problemas. Uno es falta de dirección. Uno lee los comunicados de, de la iglesia y uno puede leer casi lo que uno quiere en esos comunicados. A veces parece que son eh, cartas construidas a pedazos o donde se tratan de sintetizar visiones que son eh, contradictorias. Eh, por ejemplo eh, en la última carta y en las declaraciones de, 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 de monseñor uh, silvio Silvio báez eh, uno nota por ejemplo ahora la tendencia eh, de los obispos a citar como lo tienen que hacer al Papa Francisco bueno pero uno no solamente debe citar al Papa Francisco el Papa Francisco dice lo que dice con eh, eh, dentro de un marco que es muy claro, un mensaje que es muy consistente. Esa claridad de mensaje, esa consistencia no la tiene, no la, tiene la iglesia, no la tienen los comunicados de la iglesia, eh, que son muy enmarañados, a veces muy, muy, muy vagos. Las declaraciones del mismo Monseñor, yo noté que vos intentaste, o pienso yo, eh, trataste de que él produjera ejemplos concretos cuando hace críticas al, al culto al dinero o a la violación de derechos humanos. Eh, se manejan dentro eh, de, de, de un lenguaje vago que eh, impide entender cuál es la dirección. Pero han hablado que bastante claro en algunos momentos, por ejemplo, y lo dijo el obispo Weiz y lo han dicho los obispos, cuando las personas que, que el gobierno y la empresa china HKND se propone desplazar de manera forzosa de sus territorios. Por, la, la iglesia dice no podemos callar, tenemos que apoyar a, a estos sectores que han... Eh, protagonizado las protestas sociales más importantes que han ocurrido en el país en los últimos años. Igual el caso, por ejemplo, de los obispos que están en el norte, que se han identificado y prácticamente han abanderado no a los grupos armados, sino a la población que se encuentra víctima de las acciones eh, de presión armada, tal vez de un bando y del otro, incluido el ejército y la policía. Claro, pero hablo de, la, de, las, de las cartas de la iglesia y de las representaciones generales que se hace del pensamiento de la iglesia, donde tiene que haber un integración pero te decía, bueno, a mí me parece que hay falta de claridad en, en, en el mensaje y tiene que ver mucho esto con un segundo problema que tiene la institución y es la falta de credibilidad. Cuando las cartas o cuando un Monseñor Silvio Báez dice nosotros estamos al lado del oprimido, al lado del pobre, al lado del pobre, del, de, bueno, a veces han estado al lado del pobre, a veces han estado al lado del oprimido. Pero también han estado, hace poco estuvieron muy enmarañados con, con, con un gobierno corrupto como el de Arnoldo Alemán. Y eso, eso, eso tiene un efecto directo en la capacidad del, de, de cambio que tiene el mensaje de la institución. Repito. ¿Tienen ellos el derecho y la obligación de hacer estas críticas? ¿Deberían hacerlas? Ojalá. Pero te hablo de eh, los problemas que ellos enfrentan y por qué el mensaje al fin y al cabo queda en el aire, queda un poco como en el vacío. Uno es la falta de claridad, la otra es la falta de, 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 de credibilidad. Y luego yo agregaría un tercero, Carlos Fernando, un tercero que a lo mejor es difícil mencionarlo porque suene, puede sonar como, un, como ataques personales. Hay un poquito de arrogancia todavía en la iglesia cuando se dice nosotros no, no, no nos manejamos dentro de marcos ideológicos y políticos. No es cierto, yo creía que esa ingenuidad ya se había terminado con la teología de la liberación que dice toda teología, toda visión teológica, todo posicionamiento religioso está de alguna manera condicionado por un, por un pensamiento político. Entonces es como, ya, ya podemos decir, entre gitanos no nos leamos las manos, no, no, no me digas, yo no hablo con ningún, yo no tengo un pensamiento político, yo hablo desde la pureza de la fe. Eso no existe, eso no existe. Eh, y esta iglesia católica, la nuestra, ha sido profundamente humana, tan humana que terminaron cometiendo errores por los cuales jamás han pedido disculpas. Ahora, ¿por qué menciono esto? No es por el ánimo de criticar, sino sencillamente por la necesidad que tiene este pueblo de contar con una institución como la iglesia capaz de eh, 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 hacer una crítica seria, contundente, pero también efectiva. Para eso tendrían que hacer lo que ellos le recomiendan a los pecadores. Eh, reconocimiento del, de la falta, propósito de enmienda y después sigamos adelante. Pero si a mí una conferencia episcopal me dice, como, la, como, como, como esta, por ejemplo, que nosotros no estamos pensando nunca políticamente, sino que hablamos desde la pureza de la fe, eh, nosotros tenemos, somos, somos una institución profética, vemos al futuro eh, pensando en el pasado, bueno, yo también tengo memoria, te, vivimos de la memoria de Jesús, dice el monseñor Silvio Baez. Bueno, yo no sé si yo vivo de la memoria de Jesús. Quisiera, pues, poder decir eso, pero tengo memoria y me acuerdo exactamente y perfectamente de lo que ha hecho esta misma conferencia episcopal que ahora se vuelve a poner el uniforme y me dice las cosas que está diciendo. Eso es un problema. Eh, esa falta hay, hay una cosa básica que la Iglesia tendría que aceptar y que todos aceptamos. Esta es una sociedad profundamente dividida. Eso no se necesita. No se necesitan anteojos para reconocerlo. ¿Qué significa decir entonces, como lo hace la Iglesia en sus, en sus comunicados o como lo hace el monseñor Silvio Báez en, en, este, en esta entrevista que le hiciste, que hablamos en nombre del pueblo? Bueno, ¿cuál pueblo? ¿De cuál pueblo estamos hablando? De nuevo, las precisiones del mensaje, el tema de la credibilidad, el tema tal vez de un poquito de arrogancia, de no reconocer, número uno, que es la Iglesia Católica en Centroamérica con... Con la tendencia más rápida de deterioro y de pérdida, de pérdida de fieles en Centroamérica. Hoy se conmemoran, por ejemplo, 35 años del asesinato de Monseñor Carnulfo Romero sí. en El Salvador. Eh, el Vaticano mismo, liderado por el Papa Francisco, está haciendo una especie de reparación histórica sobre lo que la misma institución en Roma aceptó. Eh, todos los ataques y las campañas para desacreditar el legado de Monseñor Romero, que ahora parece reivindicado en un proceso de beatificación. ¿Tiene, ¿Tiene presencia, tiene vigencia ese martirio de Monseñor Romero hoy? Tendrí, eh, eh, por supuesto, el ejemplo de Romero es un ejemplo fundamental. El, mode, el, 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 el ejemplo que nos ofrece... Eh, es enorme, es enorme. Yo quisiera, si a mí me preguntaras qué quisieras que sucediera en la iglesia, qué milagro quisieras que sucediera en la iglesia nuestra, yo te lo diría en, 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 en dos palabras: que, que nuestro cardenal Leopoldo Brenes se llenara de Romero, se empapara de Romero. Eh, yo todavía guardo la esperanza porque Romero no fue el Romero que conocimos al comienzo. ¿Verdad? En algún momento algo sucedió en él y se, for y se convirtió en ese santo, verdadera. ¿Verdad? esperando santo que, que sea un milagro de, de una no, persona. Yo estoy... No, te digo eso porque sí. los obispos insisten mucho, uno, en que están unidos y que el gobierno ha tratado de cooptarlos como lo ha hecho con otros sacerdotes y han mantenido una identidad, digamos, como cuerpo. Religioso y que por el otro lado no hay caudillo en esta conferencia episcopal. Al menos ese es el mensaje que le han transmitido a la sociedad. La Iglesia no es una institución unida. Eh, yo no conozco los interioridades de la conferencia episcopal, pero me sorprendería que en un país tan fragmentado, tan complejo y contradictorio como Nicaragua, la conferencia episcopal todos pensaran con la misma cabeza. Eso me diría que no están pensando bien. Porque para pensar esta Nicaragua hay que pensar en términos de tensiones y contradicciones y luego buscar un marco, un mensaje mejor articulado, un desarrollo de la credibilidad misma de la iglesia y buscar una manera de ser más humilde frente a un pueblo que ha sufrido los errores de la misma conferencia. Pero un, un mensaje como el que emitieron el 21 de mayo del año pasado, que, que abarcó una gran cantidad de temas, o este que se acaba de dar a conocer, ¿no refleja, en tu opinión, eh, una visión, digamos, integrada de diferentes voces que están apuntando a algunos problemas fundamentales del país? Yo diría que no, Carlos Fernando, porque, de nuevo, eh, la iglesia tiene que reconocer número uno de acuerdo al latino barómetro por lo menos el 40 por ciento de los fieles católicos se han pasado a las iglesias pentecostales entonces ya desde ahí no pueden decir nosotros hablamos en, 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 del, de los católicos uno tiene que asumir que hay un montón de católicos que son sandinistas que, que votan por el frente entonces, cuando, cuando Monseñor Silvio Baez dice nosotros hablamos en nombre del pueblo, y me pongo a pensar, y el sandinista católico, ¿cómo se siente en este momento? Eh, la, eso es una, eh, entonces, da la impresión de que la iglesia también se ha partidizado de alguna forma. Por lo menos a veces eso parece. Y eso sería una tragedia, porque si hay una necesidad aquí urgente, es como lo hemos hablado en otras ocasiones, de trascender, esa es la necesidad, trascender esta polarización sandinismo, antisandinismo que nos mantiene eh, estancada. Estancados. La iglesia es una de las pocas instituciones que, todavía a pesar de la pérdida de fieles, etc., eh, tiene la fuerza simbólica la, pa, como para lograr una reintegración de este país alrededor de algunos valores fundamentales. Ahí el ejemplo de Romero, volviendo a Romero, es absolutamente crítico, pero hay que ver: Romero sigue siendo lo que es y seguirá siendo por la, el resto del, de la historia un punto, refer, un punto de referencia en el cristianismo por la claridad de su mensaje, por la credibilidad de su persona y por su humildad. Esas tres cosas las, nuestra iglesia las tiene que aprender. Claridad, desarrollo de su credibilidad y un poquito de humildad para hablarnos como iguales. Porque a veces, te digo, uno tiene ganas de decir entre gitanos, no nos leamos las manos. Hace poco vos publicaste en Confidencial dos artículos que generaron... Mucha polémica, mucho interés. Uno se titulaba El País de Chanito, una visión crítica del pensamiento del sector privado y, particularmente, de la alianza eh, que han establecido con el poder. Y el otro se llamaba El País de Telémaco, eh, representando un poco la visión del propio gobierno a través de Telémaco, eh, el planteamiento del canal, etcétera. ¿Acaso.? cabría algo así como el país de la conferencia episcopal también. Casi como que da la impresión de que todos estamos hablando de un país que no existe. Es decir, vemos Nicaragua a partir, el COSEP lo ve a partir de los lentes del COSEP. Eso queda clarísimo en, 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 en las declaraciones que hace constantemente eh, eh, José... A ver cuál es su nombre, José... José Adán, eh, porque no quiero decirle, a Chanito, porque no es amigo mío. <laughs> eh, 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 tienen una visión. Eh, las últimas declaraciones hablaba la, la, a, 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 la, Nosotros contribuimos. Cuando contribuimos al desarrollo económico del país, lo hacemos. Eh, lo que hacemos es contribuir al desarrollo de la democracia. Bueno, esa es una perspectiva enmarcada dentro de una visión en la, en la que no aparecen los enormes problemas éticos, morales, políticos, culturales que enfrenta el país, la misma pérdida de la soberanía, que es lo último que le puede pasar a un país. Eh, la iglesia parece que se enmarca a veces, ojalá que saliera de eso, se enmarca a veces dentro de una visión que no responde a lo que es el país. No es representativo hablar en nombre del, del pueblo. Yo me sorprendí cuando, cuando el monseñor Silvio Báez hablaba en nombre de un pueblo que todo mundo sabe está partido en pedazos. ¿verdad? Eh, la visión de Telemaco, la visión del gobierno eh, 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 es otra visión muy particular, muy particular. Eh, eh, de un país que desesperadamente necesita un pensamiento serio, un pensamiento claro, un pensamiento crítico y creíble. Y Andrés, el tema del corporativismo, por llamarle a esta forma de alianza que se ha establecido entre el sector privado de Nicaragua y el gobierno, eh, lo reivindica el sector privado como un diálogo, dice, aquí están los resultados, 95 leyes que han sido consensuadas con el gobierno, eh, tales indicadores de crecimiento de las exportaciones, de la atracción de la inversión extranjera, dice el sector privado, nosotros también le reclamamos al gobierno y demandamos una institucionalidad, pero nuestro campo de acción es exclusivamente el campo económico. Si la economía está mejor, habrá más democracia o por el otro lado, si la economía no está bien no, si, y si hay pobreza, no puede haber democracia bueno a, tanto a Telémaco, y ahora voy a hablar como que si fueran amigos míos, para, para simplificar los nombres, porque a veces se, me, se, me, se me, no los recuerdo exactamente sobre todo el de José Adán José Adán Aguirre se me, me, eh, me cuesta recordarlo eh, a él no lo olvido a él no lo olvido, hablo de su nombre eh, a los dos, hay que recordar, ellos son voceros de algo. En el caso de, de Aguirre, él es vocero del, del, del COSEP, eres el pregonero de los intereses del capital nicaragüense. Y él habla así, él habla como un pregonero, como un vocero. Él hace mercadeo, él vende esas ideas. Eh, son Las dos cosas que mencionaste son, son ideas, son argumentos que no, no, no aguantan un análisis medianamente crítico. Uno, decir, nos hemos salido de la política porque nuestra agenda es eminentemente económica, es estrictamente económica, eso es una falsedad. Se han metido a la política, se han aliado políticamente, hacen política nacional mientras acumulan las riquezas que acumulan uno no se puede salir de la política en un país como Nicaragua uno no se puede salir de la política alguien como Pelas está metido de cabezas en la política, está contribuyendo a la constitución, en este caso al endurecimiento de un sistema que eh, 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 contrario a cualquier ética medianamente aceptable eh, entonces ellos son colaboradores del régimen colaboradores, no se han salido de la política, el otro argumento eh, contribuyendo al desarrollo de la economía contribuimos al desarrollo de la democracia de nuevo, son argumentos que no aguantan una, 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 un análisis crítico un análisis medianamente crítico eh, Sudáfrica con el apartheid tenía un, un crecimiento económico envidiable, eh, la Alemania nazi tuvo momentos económicos gloriosos dentro de, con el nazismo eh, tuvimos crecimiento económico con Somoza, entonces de nuevo, entre gitanos no nos leamos las manos. No, no, por favor, a estas alturas del campeonato, salir diciendo el crecimiento económico es desarrollo democrático, eh, insulta, sencillamente eh, insulta. Pero de nuevo, hay que reconocer que tanto él como Telémaco cumplen su función. Pero por el otro lado, la prédica de la institucionalidad democrática que es enarbolada por otros sectores. Algunos que están eh, claramente ubicados en la oposición, cuestionando el autoritarismo del régimen, tampoco produce automáticamente una superación de la pobreza, de la desigualdad social y de las injusticias. No, 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 no. De nuevo, ese es el reto que tiene Nicaragua, ese es el reto que tenemos los nicaragüenses. Hemos hablado montones de veces de la necesidad de un acuerdo mínimo. Llámesele consenso social, llámesele contrato social, llámese de cualquier manera que se le quiera llamar. Pero eh, de nuevo, este es un país fragmentado, polarizado y lo, 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 lo necesario, lo más urgente es empezar a juntar los diferentes pedazos. ¿Quién lo puede hacer? El Josep no mientras viva la ilusión de que ellos no se meten en política. La Iglesia no mientras no desarrolle su claridad eh, eh, discursiva, mientras no desarrolle su credibilidad y mientras no se llene de un poquito de romero, de un poquito de humildad, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? El gobierno no. Este gobierno ha puesto en venta al país. Pues. Este, 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 este. ¿Quién lo puede hacer? Los partidos, estamos mal. Ahora, esto es terrible mencionar todo esto porque da la impresión de que no hay nada que se pueda hacer. Pero siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Y yo te vuelvo a repetir, aunque suene como disco rayado, de que en la juventud, en ese curso que estoy enseñando, yo me encuentro con gente con un pensamiento de avanzada, con ganas de hacer cosas, y eso, pues, digo yo, eh, eh, puede ser la esperanza de este país. Vos estás enseñando un curso dentro de un doctorado de ciencias sociales que ofrece la Universidad Centroamericana, y específicamente en este momento analizando cómo entender a Centroamérica, cómo pensar Centroamérica. Eso presupondría de que las universidades en Nicaragua están jugando un papel de promoción del pensamiento crítico y de la visión tanto de la historia como del presente. Pero bueno, ese es un curso dentro de un programa. Eh, ¿Es el papel acaso de las universidades? ¿Pueden acaso los intelectuales y las universidades llenar ese vacío? Tendrían que hacerlo. Cuando uno busca qué institución puede iniciar un proceso de desarrollo, dice la iglesia, el Estado no, la iglesia está, está, está todavía un poco enredada, el COSEP tampoco, las universidades, claro, tendrían que hacer. Este programa, yo tengo muchas esperanzas en este programa, en este doctorado, que es un esfuerzo gigantesco, pues, eh, gigantesco. Nunca antes hemos tenido un, un programa de doctorado en ciencias sociales, en ciencias humanas. Eh, y el esfuerzo el esfuerzo de este, el, el objetivo de este, de este doctorado es precisamente contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico centroamericano multidisciplinario transdisciplinario que nos ayude a pensar en formas diferentes que nos ayude a ver posibilidades a encontrar posibilidades en esta maraña que parece a veces tan, tan, tan deprimente eh, entonces estar metido en eso en la búsqueda de salidas, en la búsqueda de salidas, con un grupo de, de, de alumnos y alumnas excelentes, a mí sí me llena de ánimo, me llena de ánimo. Y con eso, bueno, contrarresto a, la, a los chanitos, a los telémacos y todas esas cosas malas que suceden en nuestro país. ¿Cómo compaginas eso con mucha gente que dice, pero la vida sigue? Es decir, la gente en esencia está buscando cómo resolver el día a día. Eh, del empleo, la migración por otra parte, el empleo informal o los, que, o los empresarios que dicen ustedes están hablando de mucha teoría, yo lo que necesito es eh, pagar mi factura, eh, resolver el problema de la energía y ver si puedo desarrollar otra clase de inversiones, es decir, hay un sector importantísimo, mayoritario quizás de la sociedad nicaragüense en el cual este tipo de preocupaciones sobre si tenemos o no tenemos una visión de país lo pone al lado para resolver el día a día. Claro, pero la ausencia de una visión de país los mantiene, nos mantiene, mantiene a la mayoría de, este, de esta sociedad en la miseria, aunque los pobres, los más desgraciados, no tengan tiempo para reflexionar y pensar en eso. Por eso es que las universidades tienen esta enorme responsabilidad, porque supuestamente tienen el espacio y el tiempo como para producir ese pensamiento que es pasa, necesario. ¿Qué pasa cuando algunas personas se atreven a, a desafiar digamos, ese status quo dominante? Ya sea alguien que quiere ir a una universidad a brindar una conferencia y es expulsado o bloqueado. O cuando, como ocurrió recientemente, un, un oficial del ejército, eh, un día que está de vacaciones, da una opinión, una opinión política, criticando la represión policial contra los campesinos del Tule y termina siendo procesado por un supuesto delito militar. ¿Qué mensaje está recibiendo la sociedad? Yo creo, Carlos Fernando, el crimen contra el pensamiento es el peor crimen que un régimen político eh, eh, puede hacer. Eh, este régimen político es culpable. Eh, de ese pecado. Ha ido estrangulando el desarrollo precisamente del pensamiento que se necesita para salir de esta miseria. Lo ha ido estrangulando, este, el, 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 lo está haciendo dentro del ejército, lo ha hecho en las universidades que controla, eh, lo ha hecho eh, eh, desvirtuando, por ejemplo, el mensaje cristiano, o manipulando símbolos que podrían servir para otras cosas. Eh, es incalculable el daño, el daño que se ha hecho, precisamente por el estrangulamiento del pensamiento que ha provocado este tipo de régimen. Eh, Nos no deja nuevamente con, con un mensaje estás apelando al, al optimismo y a la esperanza pero estamos volviendo a la realidad esa es, parte, es, esa es parte de las tensiones y contradicciones en las que vivimos vivimos te decía un régimen que ha sistemáticamente estrangulado el pensamiento eh, lo ha hecho te re, decía en las universidades lo ha hecho dentro del mismo gobierno en el gobierno uno un, 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 es imposible eh, a, hacer pensamiento crítico desviarse de las líneas oficiales eh, ha ido avanzando en ese camino, lo cual produce mucho temor, hasta dónde quieren llegar con la imposición de un pensamiento eh, de vocación totalitaria. Entonces, eso es parte de la realidad del país y uno no lo puede negar. ¿Cómo hacer contra eso? Ahí es donde yo quisiera que, le, que la Iglesia eh, lo hiciera mejor, ahí es donde uno quisiera contar con empresarios privados, con conciencia nacional, con sentido de patria. Eh, ahí es donde uno quisiera que las universidades contribuyeran a hacer esto que este programa está haciendo, desarrollar la capacidad de pensar. Y te cuento, en ese programa allá hay sandinistas, allá hay de todo, allá hay de todo. Eh, pero eh, todos estamos trabajando bajo la convicción de que, de que el desarrollo del pensamiento es fundamental. Eh, eso me produce esperanza, te digo, frente a la desesperanza que produce el gobierno y otras instituciones. Gracias Andrés Pérez por tus reflexiones críticas esta noche.